Así es, en efecto, esos son parte de los resultados que se brindaron en el informe de trabajo de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos de la zona sur del país que se realizó este domingo en las instalaciones de la Feria del Productor Generaleño acá en la ciudad de San Isidro del General. La cantidad de animales que se reciben precisamente en la subasta ganadera ubicada en Daniel Flores, en Pérez Celedón, cada año es mayor. Así lo reflejan esos informes anuales. Este domingo 17 de marzo fue la Asamblea Ordinaria de Asociados 334, donde uno de los puntos que destacaron fue precisamente este. En el año 2023, la subasta recibió un total de 69.094 animales, entre bovinos, equinos, búfalos, caprinos y ovinos, incrementando en un 9.45% con respecto al año 2022, que fueron 63.131, es decir, 5.963 más. Desde el 2020 se reporta una tendencia al alta, pues en el año 2020 eran 53.992 los animales que se recibían. Por ello, la intención es seguir trabajando y llegar hasta los 75.000 animales por año. En realidad ha sido un año muy, muy bueno. Hemos venido creciendo de 48.000 animales. Este año se recibieron 69.000, 80 y algo de animales, casi 70.000 animales. Eso quiere decir que hay más ganado en la región, que es el rol de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, al fin y al cabo, en ganadería. Ahora, resultados de la organización, a pesar de que el precio del ganado ha bajado considerablemente por una cuestión del dólar a nivel internacional, el precio de la carne también, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur llega con utilidades de 294 millones, que es una utilidad bastante razonable. ¿Qué buscamos con esos recursos ahora? Tratar de devolverle en servicios a la base asociativa de la región para ponerlos a producir mejor y tal vez a corto o mediano plazo estemos recibiendo 75.000 animales. Subir la población de ganado en las fincas, y esto se logra con un poco de asistencia técnica, con cercas eléctricas, pastos mejorados que ya tenemos, con separar más la rotación de potreros y todo esto. Por ahí vamos, la Cámara de Ganaderos apoyando a la base asociativa y también al ganadero en general. Pero ¿cómo logra la Cámara de Ganaderos este incremento tan importante? Su presidente nos lo explica. Creo que se ha hecho un trabajo en conjunto las cámaras, y hemos hecho un trabajo la Corporación Ganadera, y sentimos que hay más ganado en la región, y eso es muy, muy positivo para el gremio. El factor principal en esto es que el promedio en Costa Rica anda de 1 y algo animales por hectárea, y todavía hay ganaderos en la región que están así. Acá, pero habemos unos que estamos con 2.7, 2.8 animales por hectárea, con rotación de potreros, con pastos mejorados, con un montón de cosas. Eso hace que en las mismas fincas se produzca mucho más kilos de carne diarios, y eso pues trae más réditos económicos al dueño de la finca, a la subasta, a los camioneros, a toda la cadena cárnica. Eso es uno de los factores que tenemos en la región. Y aquí sale una cantidad de ganado gordo hacia las plantas de cosecha en San José, que va directamente para exportación, claro que sí, y de muy buena calidad. Mucha gente se está metiendo también con estabulados y engorde, y eso hace que en menos áreas se engorde más cantidad de ganado. Otro aspecto también en el que se enfocan muchísimo en la organización es en la genética, y de eso también nos habla la vicepresidenta de la Cámara. Además del aumento de la cantidad de animales, es importantísimo, que es algo en lo que nosotros nos enfocamos mucho como organización, que es en la mejora de la genética, porque es muy, muy valioso para el ganadero, además de poder tener más cantidad de animales en su finca, en buenas condiciones, por supuesto, que tengan mejor genética, porque esos animales van a tener un mejor precio, por supuesto. ¿Cómo se logra tener una mejor genética? Es un esfuerzo de muchísimos años, y es un esfuerzo también por el que la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur ha trabajado muchísimo, de ir mejorando constantemente, ir metiendo toros, en este caso, de mejor genética, y ahí se va aumentando la reproducción hasta que llega el momento en que hay animales con mejores características de las que se necesitan para la actividad. Que eso mejora la rentabilidad del producto.
sector y que es lo que más que todo nosotros buscamos como asociación. Hoy les indicábamos eso en los informes, que una de las razones principales de ser de la organización es que el productor, al tener las mejoras, pueda tener un mayor ingreso de dinero en su actividad. Y es que también durante esta asamblea ordinaria se brindaron todos los informes económicos. Se habló de las utilidades de alrededor de 294 millones de colones y se seguirán trabajando en este 2024 en proyectos de apoyo social, en la siembra de árboles y también un trabajo fundamental que se viene haciendo con la Corporación Ganadera. Los informes económicos excelentes, ya pasaron 294 millones, como le digo, se ganó la Asociación Cámara de Ganaderos este año, libre. Tienen proyectos de reinversión de la organización y mucho de eso también va directamente a la base asociativa, a la responsabilidad social, que era lo que hablábamos, apoyar las comunidades y también a la parte ambiental. Okay. Bueno, a nivel nacional, y eso no quita que, pues, claro que la Cámara de Ganaderos ha sido de punta en eso. Tenemos dos líneas que están, que es la parte ambiental, que es la parte que venimos trabajando con siembra de árboles. Ya vamos por 225 mil árboles en las fincas de los productores. Este año vamos a otra cantidad de árboles en las fincas. Nama Ganadería lo venimos apoyando, desde luego. Y también la parte de la responsabilidad social, ¿qué es esto también? Ayudar a las organizaciones que benefician a la gente más humilde, a la gente más pobre, la parte social, apoyar a la parte de gente que está en condiciones difíciles. Tenemos un convenio ahí con Raíces de Esperanza, que es una organización que da camas y sillas de ruedas y todo, y nosotros a la gente más pobre en fase terminal, nosotros venimos coordinando con ellos. Y en la parte ambiental, ni que se diga, es nuestra responsabilidad. La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, que tiene su sede en el cantón de Pérez Celedón, tiene 1.094 asociados, tanto de Pérez Celedón como también de Buenos Aires, de Punta Arenas y también de otras partes de la zona sur. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.